como una historia de amor, pues el conocerse, esos gestos como cómplices, todo, todo eso ya iba existiendo y la verdad que fue, es y ha sido muy bonito siempre con ella. ¡Ay, qué lindo! ¿Ustedes te gustó? Me encantó. Desde que ingresó al reality show La Casa de los Famosos en su segunda temporada, Toni Costa ha sido noticia. El bailarín español ha revelado datos bastante jugosos de su vida privada. Y como era de esperarse, esas declaraciones han generado muchísima polémica. Tiene 40 años, yo pensé que tenía 20 y pico como yo, porque aparenta muy joven. En la mesa caliente empezaron a decir que el bailarín español menciona mucho más a su expareja Adamari López que a su actual novia, la conocida bichota Evelyn Beltrán. Evelyn, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados y a través de redes sociales lanzó varias indirectas que podrían responder a los dichos en su contra. Ahora que está participando en la segunda temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, en una amena conversación con sus compañeros del reality, el español relató cuál es el truco de Adamari para verse tan joven. Y es que si vemos fotos de Adamari López, ella no ha cambiado mucho y no se ve muy grande. Literalmente no aparenta la edad que tiene. Y Alaya, mi hija, igual. Ya se hace su costumbre de su cremita, carita y todo. Tras ver el video con las confesiones de Toni Costa, muchas personas sostuvieron que Toni menciona demasiado a su expareja Adamari López. Ellas dieron a entender que Toni no habla de la misma manera de su actual pareja Evelyn Beltrán. No tiene ni media estría. Wow. Nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías. Alex Aspe mencionó que efectivamente Toni habla más de Adamari que ni de su novia actual, ni de su pequeña hija. Giselle Blondet mencionó que ella está hasta la coronilla y que mejor hable de otra cosa. Por su lado, Verónica Bastos le advirtió a Toni que sería mejor que no hablara tantas cosas de su expareja, porque si ella fuese Adamari sí se sentiría demasiado incómoda. Badurna, y la cara hace sus tratamientos y tal, entonces pues sí es importante cuidarse. Sin embargo, la que se llevó el premio de premios fue Mirka de Llanos. Ella fue por más y sostuvo lo siguiente. Yo creo que Toni todavía sigue enamorado de Adamari. Si yo fuese su novia, estaría insultadísima, porque habla más de la ex que de ella. Después de esto, a través de redes sociales, Evelyn Beltrán mandó unas cuantas indirectas, que podrían tomarse como referencia a lo que se ha dicho sobre lo mencionado por Toni. En un principio ella escribió, que nada ni nadie te quite nunca tu paz. Por otro lado, ella agregó, acuérdate, el drama vende, la historia verdadera y bonita de amor no. De otro y de la nena, ¿no? Y ahora tenemos tiempo de estar uno pendiente de uno mismo y de la nena. De esta forma, como que Evelyn nos quiere demostrar que no le importa lo que digan de ella y de su pareja, Toni Costa. Ella cree que lo hacen simplemente para generar más polémica y que la gente vea con mayor razón el show. Ya da la casualidad que hemos cambiado ambos. Pero esto, por supuesto, no se acaba aquí. La bichota Evelyn Beltrán publicó inmediatamente otra frase, bastante larga y contundente, haciendo hincapié en que lo que más importa es la opinión de la que aquellos que realmente te conocen. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.